Good evening, everyone. How are you? Happy Thursday. ¿Cómo están? Good Hi, Roberto. Hi, Rolando. evening. Hi, Hi, Miss. Melissa. How are you? Hi, Katy. Hi, Miss. Good evening. Hi. All right, we're happy. It's almost Friday. Casi llegamos a viernes. Casi lo logramos, amigos. All right. So, for tonight, before we start with the topic, we're going to be doing a review. Do you guys listen to reviews or watch videos of reviews or read reviews online? ¿Alguno de ustedes lee reviews o mira reviews en videos o lee reviews? Que sería como reseñas, los comentarios de los usuarios de alguna cosa. Have you ever done that? Do you ever check reviews for anything? Personally, I always check reviews when I'm going to buy something, right? If I'm going to buy something that is new, for example, if I'm going to buy a new shampoo, I always look on the internet what the people are saying about that shampoo, if it's good or if it's bad, what do they think, right? So those are reviews. A eso se le llama reseñas, the opinions from other people, right? Do you ever read reviews from for any situation? Any of you? ¿Alguno de ustedes lee reviews o reseñas de cosas? Yes, no. No, teacher. All right, thank you. No, I don't. Okay, good. But I am sure you guys have your own opinions about certain things or places. Pero estoy segura de que ustedes sí tienen sus propias opiniones de productos o de cosas o de lugares, right? When you visit a new restaurant, for example, you make your own opinion. Usted se hace su propia opinión. You decide if it's good, if it's bad, etc., right? So listen, here's what we're going to do right now. We're going to practice simple present third person using subject it. Vamos a utilizar tercera persona simple, presente simple, con el sujeto it. Y casi no hemos tenido práctica. Hemos practicado tercera persona con he o con she, right? En este escenario vamos a practicar con el sujeto it. And what are you going to do? You're going to work in groups. Van a trabajar en las salas y van a escribir el review de un producto. It can be anything. It can be a shampoo. It can be a bottle of water. It can be a medicine. It can be a car. It can be a pair of shoes. Puede ser la reseña de cualquier cosa, de cualquier producto que ustedes escojan. But the idea is that you write a thorough review. La idea es que escriban un review detallado. For example, I'm going to talk about this cup. Voy a hablar de esta taza de la San Martín. This is a special edition San Martín. This is like, I think this was like Valentine's Day 2022 from last year. Okay. So if somebody asks me, what do you think about the cups that they sell in San Martín? Si alguien me pregunta, ¿y vos qué opinas de las tazas que venden en San Martín? I can say, well, here is my opinion. The cups are a little bit expensive. Son un poco caras for what they are, para lo que son, tazas. They are a little bit expensive, but they are well made, pero están bien hechas. They are made of porcelain and ceramic. Están hechas de porcelana y cerámica. And they have different combinations of colors and styles. You can find a style for your children, or you can find for your husband or for your wife, depending on what you're looking for. The cool thing is that you have options. You don't necessarily have to buy a whole set. You can buy just one if you so want, right? La opción, la parte genial es que usted puede ir a la San Martín y puede, no está obligado a comprar un set completo. Usted puede comprarse solo una si así lo desea y paga precio individual, right? Now, the quality, I think it's really good because I have Butterfingers, de mantequilla. I have Butterfingers. I always drop things. Siempre se me caen las cosas, right? And this cup has dropped from my hands like a couple of times in the last year, and it survived. So it's a good quality material. All right. So that is my review for the cup from San Martín. Okay. Esa es mi reseña de las tazas de la San Martín. Okay. Les hablé de qué fecha la compré, qué temporada, etc.
Les hablé de los colores, de las presentaciones, de los materiales, de la durabilidad, de la calidad, de las opciones del lugar donde la compré, cómo es la tienda, etcétera, right? So you are going to do the same. Ustedes van a hacer lo mismo. Si se fijaron, les estuve hablando todo el tiempo en tercera persona. It is really durable. I have dropped it many times, right? Ocupando tercera persona. It. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo en, ahorita que entren a las salas, ¿ok? Van a escribir la reseña ya sea de uno o dos productos. Si su reseña de un producto es muy corta, como la que yo les acabo de dar, era bien corta. Si ustedes sienten que es muy corta, hagan dos o tres, dependiendo cómo ustedes se sientan más cómodos. La idea es que ocupen presente simple, tercera persona it, y pueden usar negativos también, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo les decía, it's really cool that you go to the restaurant and you don't have to buy all the sets. You can buy just one if you want it, right? No tienes que comprar todo el set. Si solo quieres una, puedes comprar solo una, and so on, right? Okay, so again, estas son reseñas que ustedes van a dar. Ustedes están dejando sus reviews ahí, okay? Entonces, esa va a ser su introducción. Okay, this is the review about, y van a decir de qué van a hablar. Si lo pueden mostrar en pantalla, está perfecto, porque así es más fácil. Por lo general, usted va a ver una reseña cuando está buscando un producto en específico. Usted lo googlea, busca el producto, ve las imágenes y empieza a buscar las reseñas. Entonces, hagan sus reseñas y traten de poner las imágenes en pantalla, ¿ok? All right, del producto. I'm going to open the rooms. Voy a abrir las salas. Pueden ingresar en este momento. Si alguien queda solo, lo voy a reubicar donde haya más, ¿ok? Pueden ingresar ahora. Tienen 10 minutos. Ay, Olga. acaban, justo ahorita van entrando sus compañeros a las salas. Por si quiere que le agregue alguna, le explico qué están haciendo. Van a escribir reseñas, van a escribir sus comentarios o reseñas de algún producto en general. La idea es que practiquen tercera persona it. Ya practicaron con he, con she, ahora van a practicar con it. Presente simple, pero usando it. ¿Ok? Y ahí van a decidir en el grupo. Ahorita todo, acaban de entrar ahorita. Por si gusta que le asigne una sala, Tatiana. Vaya, está bien, no hay Ok. problema. Estar a la sala 2 con Katy y con Melissa. Olga. Va.
Katy, ¿qué le pasó? Ana, sus compañeros acaban de entrar a las salas, así que ahorita les vamos a dar los 10 minutos y si ocupan más tiempo se les va a dar, pero usted se puede incorporar hasta en la siguiente actividad, ¿ok? No se preocupe. Good night, teacher. Night, Okay. Ana. O si puede también hacerlo individual, le voy a comentar lo que están haciendo ellos en la sala ahorita. Están escribiendo una reseña de un producto o una cosa. Por ejemplo, yo les estaba dando a ellos el ejemplo de una reseña de esta taza. Yo les decía, this cup is from San Martín, this is the collection from Valentine's 2022. Como dato, ¿verdad? Esta taza la compré en San Martín, de la colección de Valentín del 22, del año 22. ¿Ok? It's very good quality, it has very good material, it's porcelain and ceramic, and it has fallen a couple of times and it did not break. And I like it because you can get it for, it's a little bit expensive, but you have the option to only buy one instead of buying the whole set. You don't have to buy the whole set, right? Entonces les decía, esa taza la compré en la San Martín en el 2022, de la colección de San Valentín. Me gusta porque tiene colores, es buen material, dura bastante, se me ha caído varias veces y no se ha quebrado. Y es de porcelana, con cerámica, etcétera. ¿Okay? Y le decía, me gusta bastante esa tienda, la de la San Martín, porque usted no está obligado a comprar los sets completos, puede comprar solo una taza, por ejemplo, si usted quiere. Es algo carito, sí, pero tienen cosas bonitas. Entonces, es una reseña. Básicamente, es mi opinión de un producto o una cosa que yo haya probado, Ana. ¿Ok? Lo Okay. usamos, lo hacemos usando presente simple en tercera persona, it. ¿Ok? Okay. Eso es lo que estamos haciendo. Por si quiere escribir el suyo propio de alguna cosa que usted haya probado y quiera dar su opinión de eso. ¿Ok? Está bien. Y hay que mostrar el producto. Idealmente sí. Se puede buscar una imagen en internet o si tiene algo a la mano y lo muestra con eso. Okay.
Okay, we should all be back by now. Vamos a revisar. Do you need more time or were you able to finish? ¿Ya completaron sus reseñas o le ocupan un poquito más de tiempo? More Yes, time. Teacher. All right. Always more time, teacher. More time. More time. Always. All right, time. you're gonna have the time right now. Ya pueden ingresar. Tienen 10 minutos.
Okay, now that we're all back, we're going to begin. We're going to start with room number one. Tenemos a Blanca Flor Jiménez, Noé Abraham y Roberto Carlos. Los escuchamos. Good evening, classmate. This review is about of craft decorate roof tile. It is a good product and it is made at Ilovasco City in No se escucha, Blanca. ¿Ustedes la escuchan? No. Creo que hay Ah, ok, problemas ahí. ya había terminado. Ah, pues lo voy a volver a decir. Please. Good evening, classmate. This review is about of craft decorate roof tile. It is a good product and it is made at Ilovasco City in Cabañas. You can buy different roof tile for room decoration. This product is handmade and it is Salvadorian product. Está en mute, Roberto. Está en mí, Robert. Oh my goodness, I continue. If you want to buy these products, we are delivering your home. This is product you can watch. Finish, teacher. Perfect, very good job. Deliver. You use third person simple present it para el sujeto it y lo usaron de la manera correcta. Usaron los verbos tal cual con la S donde era necesario, right? So very good job. Thank you, room number one. Muy buen trabajo. Vamos a escuchar a continuación a la sala dos. Tenemos a Katy Briseida, Melissa Alejandra y Olga Tatiana. Las escuchamos, ladies. Okay, teacher. Nosotros hablaríamos sobre una crema. Entonces, good evening. This a review about facial cream. This cream is a concentrated lightening face mask. It is formulated vitamin C. ABC. Vitamin C. Vitamin C. Katy creo que sigue. Melissa. Ah, perdón. Meli. Melissa Alejandra. Oh, no ha vuelto quizás, si no nos hemos dado cuenta. Se desconectó, no me aparece. Creo que se desconectó. Ajá, no la veo acá. Ah, pues no nos habíamos percatado. Ok, Pero continúe, si Katy, gusta, si sigo. puede. Ajá, o usted, si Ok. puede. Ajá. Sí. Ok. To help clearing skin, tone is cleansing, eliminating impurities and absorbing excess only. For visible, more even, luminous, and smooth skin. We can film this mask in beauty and face care store. Its price is accessible to the public who want to have a brighter and smoother skin. Right, very good. Very good. Lograron hacerlo muy bien a pesar de la pequeña zancadilla. Right, pero lo hicieron bastante bien. Olga, Katy, usaron tercera persona it y usaron en presente simple, que es lo que estábamos buscando. So, very good job. Quiero, no sé si ustedes lo están notando, pero a los que ya participaron se les nota mucho más cómodos cuando están hablando. No están como el primer día que hablaban como con miedito. Ahora cada vez que participan se les nota más cómodos. Así que muy buen trabajo en ese aspecto también. Thank you, room number two. Vamos a escuchar ahora la sala tres. Tenemos a Rolando Danilo y Sara Noemi. Okay, teacher.
This is a review about the medicine. The name is Rodifluk. Cause is good for the cause. I bought it at the pharmacy, Pharmacy Baluo, because it's more cheap. The price is $15. The manufacturer is Laboratorio Rudin, and it's good because due date is very long. The box is the color red and white, and the bottle is 120 ml. Only that picture. All right, very good. And I think that is the wonder of reviews. Esa es como la magia de las reseñas, de las opiniones. Todos lo hacemos de manera diferente, todos lo expresamos de diferentes, usando diferentes estructuras, pero todos lo hicimos en presente simple, tercera persona, it. So very good job. You gave a description, talk about price and the pharmacy. So very good job. Room number three, los felicito también. Quiero ver, creería que con ustedes cerramos esto. Ajá, porque ya no hemos participantes. All right. Les voy a pasar asistencia en este momento. Please be ready. Give me one moment. Today is Thursday the 16th. Ana Geraldine Mena. Present, Miss. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Present, teacher. Thank you. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank miss, you. Mira, hace rato me sacó. Sí, nos dimos cuenta, Meli. La estábamos esperando en su participación. No worries. Vamos con Miguel Ángel Ábrego. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present, Miss. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Rolando Danilo. Okay. Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Y Susana Andrea Urbina. Okay, so we're going to continue with last night's presentation. Let me share it with you. Se la voy a compartir. Just a minute. Let me know when you're seeing the screen, please. ¿Ya ven la pantalla? Yes, teacher. Yes. Perfect. Okay. So, reminder, this is what we were seeing last night. Esto empezamos a ver anoche, right? We were talking about how to report a problem. ¿Cómo reportar un problema? Right? Más allá de solo poner la queja o decir cuál es el problema, right? There are ways, there are expressions that you can use to introduce the other person, to prepare the other person for what you are about to say, right? A complaint. And we were looking at these ones, right? Palabras o frases con las que podemos usar de antesala antes de reportar un problema, right? O presentar una queja, okay? I'm sorry to say this, but this and this is happening. I would like to make a complaint about this, this and that, right? And so on and so forth, okay? Si vemos que la persona quizás está muy ocupada o está entretenida con otra cosa y es como nos da penita, ¿verdad? Molestarla,
podemos introducirnos con esto. I'm sorry to bother you. Disculpe la molestia o perdón que la moleste. Y empezamos, right? O, excuse me. I wonder if you could help me. Como disculpe, estaba preguntándome si usted me pudiera ayudar, ¿verdad? And you go on y ocupan una de estas y pueden iniciar con su conversación, right? Acá teníamos unos ejemplos que ustedes leyeron anoche, right? Por ejemplo, I would like to make a complaint about this article of clothing that I bought in your store last week, right? Quisiera presentar una queja de esta cosa de ropa, esta pieza de ropa que yo compré en su tienda la semana pasada, okay? And so on and so forth. If we are not sure about something or we want to be a little less forceful, si nosotros no estamos seguros de algo y queremos ser menos intensos, digamos, como no queremos obligar a la gente, ¿verdad? Podemos ocupar lenguaje y expresiones como estas. There appears, parece ser, okay? There appears to be a problem with my billing. Parece que hay un problema con mi cobro, okay? There appears to be a problem with my billing. Parece ser que hay un problema con mi cobro. O acá, por ejemplo, there appears to be something wrong with. Parece que hay algo malo con, y pueden decir, okay? There appears to be something wrong with my order. Parece que hay algo malo con mi orden, con la orden que yo puse, right? And so on and so forth. Esto es para los escenarios en que no estamos seguros cuál es el problema. Podemos introducir la oración con estas expresiones. There appears to be. Okay? La diferencia, there appears, y pueden usar un infinitivo. There appears to have been a mistake. Parece que ha habido un error. O, there appears to be something wrong with. Parece haber algo malo con, y pueden decir con, there appears to be something wrong with my computer. There appears to be something wrong with my order, etc. Right? So in these cases, that's when you use those expressions. Okay? Now, eso solo era como a refresher para lo que vamos a estar trabajando a continuación. So I'm going to go, we're going to go to the student manual. Give me one moment. Just a minute. Okay. I'm gonna share the student's manual with you. Let me know when you can see it. Me confirman si ya lo están viendo. Yes. Okay, yes, perfect. So last night, we were reading this conversation about a customer support call, right? Anoche estábamos leyendo esta conversación como ejemplo, ¿verdad? De cómo reportar un problema por teléfono. En este escenario, era como de un departamento al otro dentro de la misma empresa, right? Right now, si ustedes le dan a scroll, si ustedes bajan un poquito, one moment. We have these links in here. We're going to listen to a tech support call between a man and a woman, right? So let me share with you. Vamos a escuchar esta conversación en este momento, okay? No se escucha, teacher. Escuchen el audio. I don't know to listen. Okay, no. Y nadie dice nada, ya ven. Qué bárbaros. Si no les pregunto, no me dicen. Bear with me. Ahorita ya lo van a escuchar. One moment. I need somebody. ¿Ahora? Yes. Okay. Yes. Somebody to come over and fix my internet. What's wrong with it? For some reason, it's just not connecting. How long have you been having this problem? It hasn't been working the past few days. Does the internet come up at all? It does, but it won't connect to anything. Well, the internet isn't down, so there must be something wrong with your connection. Could you send someone to fix it today? I'll send somebody over right away to fix it. When will they be here? They should be there in the next hour. All right. We're going to listen to it one more time.
Sí, ya se fijaron, está acá el script. El guión del listening está ahí en pantalla. I need somebody to come over and fix my internet. What's wrong with it? For some reason, it's just not connecting. How long have you been having this problem? It hasn't been working the past few days. Does the internet come up at all? It does, but it won't connect to anything. Well, the internet isn't down, so there must be something wrong with your connection. Could you send someone to fix it today? I'll send somebody over right away to fix it. When will they be here? They should be there in the next hour. All right, very good. So, with this one in consideration, we're going to go back to the student's manual. And that is how you would normally report. That is a normal, a regular customer care call or tech support call, right? So you're going to go to the breakout rooms right now and you're going to do a conversation that is similar to that, okay? Van a hacer una conversación en las salas parecida a esa. Lo único que el tema ahora sí es estándar para todas. Todas tienen que ser de technical support, de soporte técnico. No le sirve el internet, no le sirve la impresora, no le sirve la radio, no le sirve la compu, cualquier cosa, pero technical support, de soporte técnico, ¿ok? No le sirve el celular, no le sirve la conexión inalámbrica, etc. As you wish. Pero tiene que ser un problema de soporte técnico, el que van a crear en la conversación. Uno de ustedes va a ser la persona que está poniendo o reportando el problema y la otra va a ser la persona que está asistiéndole, ¿ok? Si hay más de dos personas en la sala, la otra persona que está asistiendo puede intentar dar unos pasos para solucionar el problema. No funcionó, ah, pues lo voy a pasar con mi supervisor, lo voy a escalar. Y la tercera persona en el grupo puede ser el supervisor o a quien se le escale. Y también intentar otra cosa o ofrezca otra solución, right? That is the conversation you're going to create right now. ¿Qué tiempo vamos a utilizar? Los que ustedes ya conocen. Present simple, affirmative, negative. And also third person, y pueden utilizar present progressive, right? So that's what you're going to be doing right now. We're going to go to the breakout rooms. Voy a recrearlos, porque hay personas que no estaban conectadas anteriormente. So, again, si solo hay dos, es de uno a uno. Persona que reporte el problema, el specialist o el técnico, y van a intentar solucionarlo, ¿verdad? Le hace preguntas, y esto está funcionando, y esto está parpadeando, y esto está sonando, etcétera, ¿ok? La otra persona, sí, lo está haciendo, no lo está haciendo, fíjese que está haciendo esto y esto, y le va a intentar dar pasos para que lo solucione, y la otra persona le va a decir, no funciona, no funciona, intentemos otra cosa entonces, y así va la conversación, ¿ok? Tiene que ser una conversación de mediana a larga, porque el technical support, esas las conversaciones casi siempre son así, ¿ok? Así que we're going to go to the rooms. Vuelvo y repito, si hay más de dos personas en la sala, la otra puede ser como el supervisor o el otro técnico a quien se le escale la llamada. ¿Ok? Las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar. Si alguien está solo en la sala, no se preocupe, yo lo voy a reubicar. ¿Ok? You can get in right now. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Ana Geraldine, la están esperando en su sala. La están esperando en sala 6, Ana.
All right, the minutes have passed. Are we ready? No. More time, teacher. All right, pero, I need 10 minutes. All right, I can give you 10 minutes, but I expect long conversations. Remember, le voy a dar 10 minutos, pero espero conversaciones de medianas a largas. No quiero escuchar conversaciones de una pregunta, una respuesta. Dos preguntas, dos respuestas. Que lo voy a hacer que lo voy a hacer que le agreguen ahí mismo en frente de sus compañeros. Okay. Don't worry, teacher, don't worry. Perfect. No, I know you guys work really well, so tienen 10 minutos, pueden ingresar a las salas. I was joking. Okay, okay.
Okay, we're all back to the main session. So let's begin. Vamos a iniciar con sala 1. Tenemos a Blanca Flor Jiménez y Olga Tatiana. Les escuchamos. También estaba yo, teacher. Bárbara, ah, okay. Ah, sí, ya no dice bien, sí. Bárbara Rivas, please. Okay, teacher. Empezaría mi persona. Hello, you are calling the maintenance service. What is your name? Hello, my name is Barbara. I am calling because I have a problem with the internet. What's wrong with your Barbara? I have a week that the internet is very slow and the web page do not load. Is the problem with your phone or with the computer? It is with the cell phone. Okay, Barbara. Allow me to transfer your call to the cell phone support department. Okay. Good evening. What is your connection problem? Good evening. I have a week that the internet is very slow and the web page do not load. Okay, I need you to give me access to your cell phone. How can I do this? I need you to enter the following code in your cell phone. 1, 2, 3, 4, 5. I already entered the code and now that follow? Perfect. Turn off your cell phone and ready. Bye bye. Okay, bye bye. Thank you. Very good. Room number one. Very fluent conversation, very realistic also, and you were very natural. Estaba utilizando justamente las expresiones para reportar problemas y también simple present to give instructions or to ask questions about the problem. So very good job, room number one. Muy buen trabajo. Let's hear room number two right now. We have Melissa Alejandra, Roberto Carlos, and Sara Noemi. Okay, teacher. Ready? Sara? Yes. Okay. Good evening. My name is Roberto. I need your help. Good evening, Roberto. How can I help you? I need to check my internet because it's very slowly. Okay, Roberto. You have to turn off the router for 5 minutes. Then turn off the computer for 5 minutes. After that, turn on the router and computer. I'm sorry to tell that, but my computer don't work. It is continue the same. It is very slowly. Don't worry, Roberto. I am communicating with my supervisor. Hello, Roberto. My name is Melissa. My partner tells me that you are not happy with our service. Sam, you have a contract with us. The only solution I can help you is a revision. That he will arrive at his house tomorrow. What do you think about that? Okay, Melissa. Thank you. I am hope for your helping. Where are your service? Goodbye, Roberto. Have a good night. Bye-bye, Melissa. Bye. Very good. Number two, we had an escalation. Real life escalation call. So very good job. Very fluent, very natural, also realistic, usando simple present. Lo único, al final dijo, I am hope, sería I am hoping. Porque es ING, I am hoping. I am helping. Entonces helping. Cualquiera de los dos, pero es con ING. Llevo el verbo to be. Okay?
De ahí, okay. Perfect. Thank Very you. Good job, room number two. Thank you. Vamos a escuchar a continuación room number three. Tenemos, no, room number four. Tenemos a Luis Ernesto Vega y Noé Abraham Caballero. Los escuchamos. Good morning. I wanted to report a problem on my internet. Good morning. What's your name? My name is Luis. Okay, Luis. What is the problem at this moment? A web day ago is now loading is very low. It's okay. Let's do this. Turn off the modem for 5 minutes. Then turn. Okay. Okay. Are it right now? Is your internet still slow? No, the problem signal is still failing. I'm going to restart my system while 3 minutes. Okay. Is your problem solved? Solved. Is I already improved the quality? Okay. Yes, thanks. Have a nice day. Goodbye. Nine. Finish. Very good. Thank you so much. Room number five. Tenemos a José, bueno, a Luis Ernesto Vega y a Noé Abraham Caballero. Very good job. It was, you guys were very fluent. Esa conversación fluyó sin ningún pero. Very realistic. Bastante apegada a la vida real. And also you were using the structures correctly. La gramática estuvo on point. So very good job, room number four. Vamos a escuchar a continuación room number six. Tenemos a Ana Geraldine, Katy Briseida y Rolando Daniel. Los escuchamos. Hi. Are we eating? Katy. Usted empieza, Roland. No, usted. Okay, hello. I need somebody to come in over and fix my internet. Hi, I am the technical and support, Claro. What is the problem with your internet? For some reason, since morning, I have not been able to connect. Okay, you can play the rooster, you can disconnect from the outlet. I already did it and the problem persists. Only a red light appears. Okay, I am going to transfer it to the support supervisor. Okay. Hello, this is the technical support supervisor. Hello, excuse me, I have a problem with my internet and they have not been able to solve it. I have English class and I need to receive them. They already informed me. I need your complete information to make a visit with a technician. Okay. I inform you that if the problem is the router, you can change it. It will be done immediately so you can do your activities. Okay, thank you. Bye. Bye.
Very good. Room number five. Well, six. Room number six. Ana, Katy, Rolando. Yes. Ana, Katy, Rolando. Very good job. Fluent conversation. And you were using the structures that we are looking for. Estaban usando las opciones que teníamos para reportar los problemas y la gramática que se ocupa para dar los pasos, para dar seguimiento. So very good job. Thank you everyone who participated. All right. So I'm going to stop showing this and I'm going to go to the presentation for today. Give me one moment. I'm going to show you guys this one. Let me know when you're seeing the screen. Me confirman cuando ya vean la pantalla. Yes. All right. Yes. Thank you. Thank you. Okay. So, we were talking about reporting problems. Una de las frases más fáciles o más comunes en el inglés nativo para reportar problemas, para presentar quejas o para abrir esa ventana para ese tema es la expresión would like. Okay, in singular version you have I would like, right? Si se fijan y lo vamos a leer, so I need two volunteers, una persona que lea singular, otra que lea plural. Y de ahí una tercera persona va a leer esta parte de acá y los primeros dos, y otra persona lee los últimos dos. So we need four volunteers total, okay? Oliver, can you help me with the singular line? This one. Ana, the plural. Noé, esta parte de acá y los primeros dos. And we need two more people para los últimos dos. One more person, perdón, para los últimos dos. Olga, please, usted lee los últimos dos. Iniciamos, Olga. Okay. Would like, singular. I would like. You would like. He would like, she would like, it would like. Thank you, plural. Plural. We would like, you would like, they would like. Thank you. Would like equals want. Leamos, ¿no? The verb would like requires an object, an gerund, or an infinite after it. I would like a bagel. The word bagel is an object. Kate likes a new job. The word job is an object. Notice that the subject and would are contracted to form. This is very common. 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 Mm-hmm. Olga, please. They like a new dog. The word dog is an object. They like to get a new dog. To get is an infinitive. Very good. Thank you, everyone who participated with the reading. Okay. Would like. Parte a notar, gramaticalmente hablando, si se fijan, es exactamente igual para todos los sujetos. No va a cambiar con tercera persona, he, she, it. No le agrego, no le quito, no le cambio, right? I would like, you would like, he would like, she would like, it would like. Y para plurales es la misma historia. We would like, you guys would like, they would like, right? En este sentido es más fácil de memorizar porque la voy a usar exactamente de la misma forma con cualquier sujeto al que yo me refiera. ¿Qué quiere decir would like? Es lo mismo que querer. Me gustaría. Querer, exactly, right? Yo quiero, yo quisiera o me gustaría. Si lo vamos a traducir literal es me gustaría, si lo interpretamos y lo adaptamos es querer, yo quiero o yo quisiera, right? So, the verb would like requires an object. Hay varios escenarios en los que usted puede combinar esta frase. Para decir, yo quisiera,
me gustaría, usted lo puede combinar de diferentes formas. Por ejemplo, con un object, un pronoun, por ejemplo, perdón, con un object. Tenemos la palabra bagel, un bagel, el pan, un bagel. Usted puede decir, I would like a bagel. Yo quisiera un bagel. Me gustaría un bagel, right? Eso está diciendo. Si se fija en el escenario, en este escenario, usted no está utilizando más que sujeto, la expresión would like y un objeto. ¿Ok? Yo quisiera un bagel. O me gustaría un bagel. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Miren la siguiente oración. He'd like a new job. En este escenario, job también es un objeto, right? Y nos dice, presta atención que aquí está contractada. Aquí está resumida, right? Aquí dice he would, solo que solo lo han dejado. Versión contractada solo es la de he'd. Sí, suena la de. No puede ser he like. Ahí estamos mal. Y si alguien que lo escuche es nativo y pone atención y no lo dijo, de nuevo descartado, right? So, he'd like a new job. La palabra job es el objeto en este escenario y he'd está haciendo corto la versión de he would like a new job. ¿Ok? Igual acá, they'd like a new dog. Ellos quisieran un nuevo perrito o les gustaría un nuevo perrito. Ahora vean la otra versión. La otra versión es con un infinitivo. ¿Qué es un infinitivo? ¿Quién me dice? Esto ya lo saben. ¿Qué es un verbo infinitivo? ¿Qué? Exactly. Tengo el verbo en la forma base, le pongo el to, se vuelve infinitivo. ¿Ok? Work, por ejemplo, trabajar es el verbo en su forma base. To work es exactamente lo mismo, trabajar, pero en infinitivo al ponerlo con el to. ¿Right? Hay varios escenarios donde se hace, este es uno de ellos. ¿Ok? They would like to get a new dog. Ok, miren la diferencia. En la primera dice, ellos quisieran un nuevo perrito. They would like a new dog. Ellos quisieran un objeto. En la segunda, ellos quisieran tener un nuevo perrito. Obtener un nuevo perrito. Aquí hay un verbo. Entonces, esta expresión, would like, usted la puede combinar con objetos o la puede combinar con infinitivos. Ok, por ejemplo, esta misma que tienen aquí arriba. Oh, I would like a bagel. Me gustaría un bagel ahorita. O puedo decir, I would like to eat a bagel. Me gustaría comer un bagel. Tengo las dos opciones. No hay una regla aquí. No. Lo que usted quiera expresar, según va a depender, si ocupa solo el objeto o si ocupa un verbo. ¿Ok? Un verbo infinitivo. Roberto, dígame. Teacher, solo una pregunta, no capté, creo yo. Cuando dice I would like a bagel, no le ponemos, o si diría he would like, ya like no lleva la S porque ya va el would como un auxiliar. Exactly, es lo que les mencionaba en esta parte. Y que es como la parte bonita de esta estructura, no cambia. Para ningún sujeto no cambia, no se la quita, no se le agrega nada. Es exactamente la misma para todos los sujetos. Ok, thank you, teacher. Uh-huh. All right. Ok. Teacher, ¿podría repetir lo que dijo que would like se combina con objetos y sujetos, creo que dijo, ¿verdad? Verbos, con verbos infinitivos. Ah, uh-huh. Perdón. El objeto puede ser cualquier cosa. Uh-huh. Desde comida hasta viaje, cualquier cosa. Y luego está la otra opción que son los verbos. Y les decía, vamos a cambiar la palabra bagel porque no es salvadoreño. Vamos a ocupar la palabra pizza. I would like a pizza. Yo ahorita tengo hambre y le digo, me gustaría una pizza. I would like a pizza. ¿Right? O yo quisiera una pizza. No les estoy diciendo me gustaría comer una pizza. Solo estoy diciendo me gustaría una pizza. Me gustaría y un objeto. ¿Ok? Pero también lo puedo combinar y decir, I would like to eat pizza. En ese caso, to eat es el verbo. Okay? I would like, después el verbo, to eat. Siempre va a ir to eat. Yo no puedo decir, por ejemplo, con ing, no puedo hacer esta conversación. I would like eating pizza, no existe. No se puede.
Tiene que ser siempre tú y un verbo. I would like to eat pizza, right? O solo I would like pizza, dependiendo. Oliver, please. Una pregunta. Siempre tiene que ir el tú. No puede ser I would like go no. to the beach. No. Siempre tiene que ir el tú. Después de would like, si va a usar un verbo, va a ir el tú antes del verbo. Siempre. El único escenario donde no va a ir el tú es si voy a usar un objeto. Porque ahí va a estar directo would like y el objeto. Otra pregunta. Si yo quiero decir she would like to works o to work. To work. To work. Ahí, de hecho, ajá, esa es muy buena pregunta, Oliver. Yo solo les había dicho que en esta combinación, digamos en la primera parte de la estructura would like, no le agrego ni le quito nada para ningún sujeto, todo es igual. She would like, we would like, I would like. Pero también para la última parte, si ocupo un infinitivo, no le agrego nada. No le voy ni a aunque agregar sea en tercera ese. Persona, nada. Ajá, nada, nada, nada. Ya está un auxiliar en esa oración, ya no se va a cambiar el verbo. Ok, thank you. Good question, you. Porque también importa la segunda parte de la estructura. So yes, muy válida la pregunta. All right. So, esta es como la versión resumida, right, de esa estructura que les mencionaba. So, tenemos la versión contractada, la versión corta, right? Dice, most people make a contraction with the subject and would. Hay gente que para hablar una micra de segundo más rápido, no dice would, entonces solo pronuncia la D. Entonces, I would like a burrito, o puedo decir I'd like a burrito. No me ahorro nada de tiempo, pero si usted lo quiere decir contractado, está perfecto, right? She would like to make a call. She'd like to make a call, right? Bien importante que suene la D para que se entienda que está hablando con esa estructura, okay? Now, the negative version. Hablando la versión negativa, cuando no quisiéramos o no nos gustaría algo, esto aquí está contractado. Wouldn't. Wouldn't. Aquí está contractado, pero la versión completa sería would not. Ahí sí yo les recomiendo que ocupen la versión corta, wouldn't, porque es la más natural, la más cercana a nativo, wouldn't. Okay? So we're going to read the same way. We need three people. Ocupamos tres personas. Una lee singular, la otra lee plural y la última lee esta parte. Volunteers? Sara, you can help us read singular, please. Oliver, help us with the plural version. And we need one more volunteer for the last portion. Let's see. Okay, teacher. I wouldn't like. You wouldn't like. He wouldn't like. She wouldn't like. It wouldn't like. Plural. We wouldn't like. You wouldn't like. They wouldn't like. Lea lo último, Oliver, también, por favor. Remember, you must have an object after would like. You can also use a gerund after would like. You wouldn't like living there. Living is a gerund. He probably wouldn't like the food. They wouldn't like doing that kind of work. Doing is a gerund. Correct. Thank you. Very good. So, first things first. Primero lo primero. Versión negativa, exactamente igual que con la otra, no cambia para ningún sujeto. Todas va a ser wouldn't like. Ojo, la L no suena. No vamos a decir would, no vamos a decir wouldn't. Decimos would, wouldn't. Okay? Solo suena la D. Would, wouldn't. Okay? So, I wouldn't like to eat pizza right now. Yo no quisiera comer pizza a esta hora, right? I'm sure she wouldn't like to eat pizza right now. Okay? Eso es con infinitivo. O podría ser la combinación con el objeto. I wouldn't like pizza. Right? No quisiera pizza a esta hora, right? Ahora bien,
esta parte de abajo nos dice que recordemos que también se puede combinar con un gerund. Un gerund es lo mismo que un verbo en ing. ¿Ok? A la hora de interpretarlo al español, aunque usted lo vea con ing, no está hablando en progresivo. Un gerund no es un verbo progresivo. Aunque termina en ing, no es un verbo progresivo. Básicamente los inventaron para poder hacer este tipo de estructuras. Les decía en la página anterior, en el slide anterior, yo no puedo combinar would like con progresivo. ¿Cuál es el progresivo? Por ejemplo, verbo to be, ing. Esa es la estructura de progresivo, ¿verdad? I am driving, right? No se puede combinar el verbo to, would like to, con verbo to be, con progresivo, no se puede. Lo que sí puedo hacer es usar solo un verbo gerundio, un verbo que termine en ing, es el gerundio, para expresar algo que no me gustaría hacer. Por ejemplo, y tienen dos versiones, ustedes pueden decir, este ejemplo que tienen aquí mío, you wouldn't like living there. A ti no te gustaría vivir ahí. Créemelo, no te gustaría vivir ahí. You wouldn't like living there. Este es usando el gerundio. Pero pueden usar la estructura que veíamos atrás, que es con el verbo to, infinitive. You wouldn't like to live there. No te gustaría vivir ahí. Créemelo que no. You wouldn't like to live there. Okay. Dos cosas importantes tienen que recordar. Pueden utilizar un verbo infinitivo, que sería el to y el verbo. Vuelvo y repito, infinitivo es el verbo, el tú y el verbo en su forma base. No puede ir en ing si va el tú, ¿ok? Entonces, puedo usar la combinación I would like, they would like to get a new dog, to get. No puede decir, por ejemplo, they would like to getting, no se puede porque ya es el tú, lo hace infinitivo. Entonces, se queda en su forma base, lo obliga. Pero si no tengo el tú, por ejemplo, usted puede decir, they would like getting a new dog. All right? Rolando, please. Chair. Y si le agregamos al I would love, ¿qué cambia ahí? ¿Hay diferencias? Es exactamente lo mismo, pero cuando usted dice I would love, es más intenso. Ahí es como nivel. Me encantaría. Ajá, nivel. De verdad quisiera esto, right? Me encantaría. Amaría si hiciera esto, right? Es exactamente lo mismo, pero un nivel de petición más alto. Pero exactamente y siempre lo mismo. Lleva el to después del low. Si va a usar el verbo en infinitivo, sí. Sí. Lo okay. Que les decía ahorita, por ejemplo, they would love o they would like to get a new dog. Si voy a usar el to, el verbo se queda no, normal. Pero si quiero usarlo con ing, un gerundio, si se fijan, no está el tú. ¿Ok? Si voy a usar un gerundio, no puede ir el tú. You wouldn't like living there. O you wouldn't like to live there. Cualquiera de los dos, right? It's your choice. ¿Cómo sé cuándo puedo usar gerundio, cuándo ocupo infinitivo? Si les soy bien sincera, eso viene con la práctica. No en todos va a sonar bien usar un gerundio. En todo, lo que sí le garantizo, en todos suena bien usar infinitivos. Pero usar gerundios no suena bien en todos. Ustedes van a ir escuchando y aprendiendo a medida que practiquen. ¿Right? Por ejemplo, díganme. Lo que yo no le logré comprender es que entonces el gerundio, o sea, cualquier verbo lo podemos convertir a gerundio o solo específicamente living. No, cualquier verbo. Cualquier verbo. Lo pueden convertir. Ahora bien, lo que les decía, no siempre vamos a usar un gerundio porque no siempre se oye bien. ¿Ok? Se va a depender. ¿Ok? In that, es una decisión que ustedes van a hacer en micro de segundo cuando ya estén hablando. A la hora de hablar es cuando ustedes deciden cuál ocupan. ¿Right? Which structure you use. So here's what we're going to do right now. Vamos a hacer lo siguiente. Van a escribir oraciones. Try to make sentences. De estos que están acá, singular or plural, escojan cuatro. Escojan cuatro sujetos. Puede ser dos plurales, primero y tercera persona, como ustedes gusten. Y tienen que ser afirmativo. Okay. De esas cuatro oraciones, pueden usar objetos o infinitivos, o gerunds. Okay.
So, escojan cuatro sujetos y hagan cuatro oraciones en afirmativo. Pueden ser oraciones con el objeto o oraciones con verbo, ya sea infinitivo o gerundio. ¿Okay? Oraciones afirmativas, cuatro. Son las 9:43, les voy a dar 3 minutos para esto, las y 40, bueno, las y 47, porque va a cambiar. A las y 47 revisamos cuatro oraciones. Es individual y las vamos a revisar para ver si estamos bien con la estructura. México.
Okay, it's 9:48. Let's check those sentences. Los que ya las tengan listas, levantemos la mano y vamos a escucharlo a ustedes primero. Let's see. Sara Noemi, por favor. Hey, teacher. I would like dancing. I would like to sleep. I would like to eat pupusa. All right. Con la primera, Sara. Dígala así como la dijo y luego dígala con infinitivo y me dice cuál le suena mejor. I would like dancing. Uh-huh. Y ahora me dice to To dance, infinitivo. Perdón. Uh-huh. Sí, I would like to dance. Uh-huh. ¿Cuál le suena dance. Mejor? ¿Verdad? To dance, yes. Yes. De ahí va, va. Usted es la primera. En afirmativo, si se fijan, suena mejor usar infinitivo. I would like dancing. Sí suena, pero no suena tan bien como I would like to dance, right? ¿Cuál es el que ocupan más los nativos? Cuando están hablando en inglés, los nativos con usted ocupan esta versión, infinitivo. Versión afirmativa, la que estamos haciendo ahorita. En afirmativo es la más común, que es más común que ellos le digan, would you like to dance? I would like to dance with you, right? I would like to eat pizza. En afirmativo es la versión más común. No quiere decir que no pueda usar la otra, solo que es la más común, right? Sara, thank you. Vamos a escuchar a Noé Abraham. I would like to buy that shirt. Mm-hmm. You would like to go room. Mm-hmm. She would like to go dancing. Mm-hmm. Very good, Noe. Noten que en la última, Noe dijo, she would like to go dancing. La parte del infinitivo ya la cumplió cuando dijo to go. Dancing ya no es verbo, sino solo se refiere a la actividad que quiere hacer, right? To go es el infinitivo. Very good, Noé. Rolando, please. I would like to drink. We would like to eat pizza. Mm-hmm. Would you like beer? Mm-hmm. He would like eat fish. De nuevo esa última. He would like eat fish. ¿Qué falta? To eat too. Ajá, correct. Okay, después de like, ¿verdad? Ajá, he would like to okay, eat. Okay, okay, no se la puse por ver si me corregía. pero me encanta que lo identificó en el mismo momento. O sea que sí se está quedando la estructura con usted. Muy bien, Rolando. Thank you. Okay. Vamos a escuchar a Oliver, please. I'd like to rest this weekend. Mm-hmm. We'd like to dance on Saturday night. They like to travel to Mexico. Very good, Oliver. Thank you. Si se fijaron, Oliver ocupó todas con la versión contractada. I'd like, we'd like, she'd like, right? Very good job, Oliver. Sonó la pronunciación correcta. Vamos con Melissa Alejandra, por favor. Mi misma pregunta, y a todos le tenemos que poner con to like. Al would like, would like, ahorita sí would like, porque es la estructura que estamos viendo para solicitar ajá. cosas. Ajá, pero es que como ahí estaba un ejemplo de que solo se podía con el objeto, sin verbo. O siempre tenemos que poner el verbo. To it. Ah, Melissa, usted no estaba poniéndome atención. lo voy a repetir, vaya. Would like el estructura. Usted tiene dos formas ajá. de usarla. Puede decir un objeto, una cosa que a usted le gustaría. Por ejemplo, a mí me gustaría ajá. pizza ahorita. Pero no estoy diciendo que me gustaría comerla, comprarla, venderla, nada. O sea, uh-huh. No me gustaría pizza, right? Entonces puede usarlo con un objeto. O puede usarla con un verbo en infinitivo o con un gerundio. ¿Ok? Ajá, ejemplo, pero deja eso. Uh-huh. Es que eso sí, ya lo entendí, pero siempre. O solo puedo decir el objeto en la oración o siempre tengo que poner el tú, así que siempre tengo que poner un verbo. No, es o lo solo que se puede con un objeto. No, es lo que le estoy diciendo, puede hacerlo con un objeto solamente o puede hacerlo con uh-huh. un verbo. Usted depende de lo que quiere decir, Melissa. Uh-huh. Uh-huh. Ah, bueno. Es que yo de las dos formas lo hice, una okay. con objeto y otra
y otro solo así. Está muy bien, veámoslo. I would like ice cream. Perfect. Ahí no dije verbo. Ajá, está con objeto. Sí lo entendió muy bien, Melissa. Y he would like to play soccer. Ese va con tú. Con verbo, exacto. Y he would like a red bag. Correct, con objeto. Y you would like to buy a small sandwich. Perfect, with the verb. Correcto, Melissa. Usted puede usar las dos versiones. Siempre va a depender de qué es lo que usted quiere expresar. Pero sí puede usar las dos versiones, Melissa. Muy bien, muy bueno. Eso me había simulado ahí. Perfect, pero está muy bien que se asegure, Melissa. Good job. Vamos con Ana Geraldine, pues. Ok. Singular. I would like eat tacos. ¿Qué falta ahí? Tengo el verbo eat. ¿Qué falta después de like? Si tengo el verbo eat, ¿qué le pongo? To tacos. To eat. I would like to eat. To eat tacos. He would like play tennis. De nuevo, falta el to. He would like to play tennis. Correct. She would like sleeping. She would like sleeping. Plural. We would like watch TV. To watch TV. To watch TV, Ana, ya lo captó muy bien. Yes. Si voy a poner un verbo en su forma base, tiene que ir el to. Okay? To watch, to eat, to sleep, to drink, to jump, right? Very good, Ana. Okay. Nice. Okay. Now we're going to check the negative. Eran cuatro, Ana, ya. Así que está bien. Thank you. Muy buen trabajo, Ana. Okay. So we're going to do the negative version right now. Vamos a hacer la versión negativa. Para esto les voy a pedir que solo escriban dos oraciones negativas. Okay. Traten de hacer una con un objeto y la otra con un gerundio, con ing. Una con objeto y una con un gerundio. ¿Ok? Acuérdense, si voy a usar gerundio, no va a ir el tú, pero sí va a ir el ing al final. ¿Right? Una con objeto y una con gerundio. Solamente dos van a ser en negativo ahorita. ¿Ok? Les voy a dar 2 minutos para eso. Solo son dos oraciones en negativo. Rolando, please, lo escuchamos. Ok, corríjame, teacher. All right. I wouldn't like eating. That one's correct. He wouldn't like drinking. Very good, Rolando. They are correct. Yes. Por lo general, le pone lo que no le gustaría beber o comer. He wouldn't like drinking coffee right now, right? Pero de ahí... La estructura la hizo perfecta, Rolando. Very good job. Noé Abraham, please.
I wouldn't like a coffee. You wouldn't like to eat pizza. Okay, correct. Noe, very good job. Thank you. Oliver, please. I wouldn't like cats. She wouldn't like driving a motorcycle. Very good, Oliver. Object and gerund, perfect. Thank you. Sara Noemi, please. Okay, teacher, I wouldn't like to eat Chinese food. Mm-hmm. I couldn't like drinking soda. Perfect. Very good job, guys. You got it. Ya tienen la estructura. Perfect. Okay. Tomorrow we're going to start practicing that structure in conversation. Mañana vamos a empezar a practicar esa estructura ya puesta en conversación y vamos a aprender una más que también va de la mano con esa, ¿ok? Estamos a tres clases, a partir de mañana tres clases y termina el módulo. Mañana, lunes y martes. Recordarles a los que no han trabajado la plataforma, había un par a principios de la semana que no me habían terminado nada de la plataforma. Atento llamado a que lo hagan, a que la llenen. También verbos. Es bien importante que ahorita que ya va a terminar el módulo, ustedes revisen cuántos verbos tenían al principio, cuántos verbos se han memorizado ahorita. Si se acuerdan, las primeras dos clases les dije, traten de irse memorizando dos verbos al día. En las tres formas, ¿verdad? Pasado, presente, pasado y participio. ¿Ok? Por ejemplo, eat, ate, eat. Go, went, gone. Sleep, slept, slept. ¿Right? Más que todos los irregulares, porque los regulares todos se ven igual en pasado y en participio. El motivo es que ustedes ya en el tercer módulo, el que viene a continuación, ya van a empezar a ver estructuras como simple past. Y si no se puede, los verbos en pasado, no hay forma en que usted vaya a generar oraciones. Así que váyanse preparando desde ya. All right? So, that's gonna be it for tonight. Les voy a pasar lista. Please be ready. One moment. Ok, vamos jueves 16. Ana Geraldine Mena. Present, Miss. Thank you. Bárbara Susana Rivas. Present. Thank you. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Claudia Guadalupe Alfaro. Thank you. Denis Fernando. Present. Thank you. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie. Miguel Ángel Ábrego. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Okay, that's gonna be it for tonight, everyone. Have a good night. Descansen y lo veo mañana. Have a good night. Oliver, si se puede. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, Rolando. Have a good night. Good night. Night, night. Okay, ya, se desconecta. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo está? Bien, teacher. Gracias. ¿Y usted cómo está? Perfect, very good. ¿Cómo le va con la plataforma, Oliver? Cuénteme. El lunes vi que no me había hecho ni un ejercicio en toda la plataforma. ¿Qué pasó? Sí, pero avancé ese mismo lunes hasta la tercera parte. Ya solo me falta un... Sí, avancé. Okay. Perfect. El midterm exam y el final. Y la tarea 4 sería... Solo la 4 me falta. Sí, aquí he estado revisando. Toda la unidad, el midterm exam ya lo tengo. La unidad 3 ya la hice, solo la unidad 4. Quedé pendiente el mismo lunes. Ok, la unidad 4 y el examen final.
que es el que está. Espero a terminar para hacerlo, ¿verdad? Perfect, está muy bien, Oliver. O lo puede terminar el sábado, si puede avanzar el sábado, así lunes y martes ya viene solo a repasar, a pulir lo que ya aprendió. Sí, así es, teacher. Felicitarlo, Oliver, porque yo veo el esfuerzo que usted pone en conectarse y en participar, en sacarle provecho. Es como lo que yo le digo. I know it's hard. Y la mayoría de gente se da por vencido, a pesar de que es para uno mismo, ¿no? Le digo, hay personas que me han dicho, ay, no me siento con ánimo, no me voy a conectar. Me dijo, eso no es un motivo válido. Hay gente que literal viene manejando desde su trabajo. Algo que me motiva, a mí me gusta mucho los idiomas, ¿verdad? Me gusta el inglés, me gusta italiano, pero quiero terminar. Yo he comenzado, pero nunca he terminado. Ah. ¿Verdad? Entonces estuve en el centro cultural por un par de años, pero... Luego por motivos laborales ya no seguí, pero eso fue hace quizás unos 8, 9, quizás hace unos 10 años. Okay. Y desde ahí yo ya no he practicado, pero sí me gusta ver, leer en inglés, me gusta ver películas, me gusta escuchar música, y así es como he visto, y pues tengo un par de familiares con los que así hablo, y ahí voy más o menos avanzando, perfeccionando un poquito mi lenguaje, porque todavía me cuesta. Pero sí, trato se nota, la manera. Se nota que usted tiene un poco más de experiencia, Oliver, porque la fluidez que usted tiene cuando está hablando es, y la confianza con la que habla, es de alguien que no es nivel cero realmente, pero tiene algo de ya de base, entonces está muy bien, Oliver, que sí que le esté dando ahorita, que lo complete, va bastante bien, la verdad, le digo, no es una de las personas que yo me preocupe, que no, usted demuestra que va captando el tema, lo desarrolla, practica, así que that's perfect. No sé si hay algún tema que usted diga, quizás que no lo explique bien, que hay que reforzarlo, usted me dice. Sí, tengo una duda, y es con el simple present versus present continuous. Okay. Yo tengo entendido que el present continuous, quizás en esas clases me conectaba, pero a veces yo vengo manejando, no me puedo distraer en un lado, y entonces así, ¿verdad? Entonces, pero el present continuous sé que es el ING. ¿Verdad? Pero también se utiliza para future, pero y el simple present es el presente normal, ¿verdad? Pero la diferencia que ambos, la estaba escuchando usted, que ambos, creo yo, o si me equivoco, me corrige, sirven para expresar cosas en futuro. Sí, la diferencia es que simple present no se usa para hablar en futuro como tal, pero sí sirve para mencionar algunas cosas en el futuro. ¿Qué cosas, Oliver? Por ejemplo, cosas que son fijas, que ya se sabe que pasan. Por ejemplo, el invierno. El invierno acá empieza en mayo. Sí o sí, en El Salvador el invierno empieza en mayo, ¿verdad? Entonces, yo tengo dos formas en que le puedo decir eso. Bueno, cuatro si ocupo el going to will, pero no estamos hablando de esas dos. Sí, sí. Nos vamos a quedar en progresivo y en presente. Yo le puedo, usted me dice, Miss, when does winter start? When does winter start? ¿Cuándo empieza el invierno? It starts, puede ser. Exacto, tercera persona. It starts. Mm-hmm. ¿En qué mes? In May. Exactly. It starts in May. Estoy hablando en futuro. Estoy diciendo, empieza en mayo. Empieza hasta en mayo. Estoy indicando qué va a pasar, porque hay un récord de que siempre ha sido así, ¿verdad? Entonces, no es que yo esté hablando a futuro, es que estoy diciendo cosas que van a pasar en el futuro, porque siempre pasan así. Cae dentro de la categoría de hechos. Simple present for facts, right? Para cosas que son hechos. Y cuando lo mencionó la palabra in May, se vuelve futuro. ¿Okay? Entonces, para esos casos en específico, es que ocupo, puedo usar simple present. Y el otro que sería present progressive, usted puede decir, digamos que ya tuviéramos fecha, ya el Ministerio de Medio Ambiente dijo, el invierno este año empieza el 2 de mayo. Entonces usted puede decir, me pregunta a mí, es when does winter start? Ah, winter is starting on May the 2nd. Ok, ahí le doy una fecha más específica y también a futuro. Cambia la estructura.
Sí, se vuelve progresiva, que es el verbo to be y un verbo en ing. Is starting. Is es el verbo to be. Starting es el ing. Winter is starting on May the second. Porque ya sé que va a pasar. Entonces ocupo present progressive. Las otras dos estructuras, going to y will, son bien específicas para ciertos escenarios. Esta que le digo de present progressive es la más común entre los que hablan inglés nativo. Usted se va a dar Sí. cuenta con sus familiares o amigos, Es que la Will forma casi más no lo común. mencionan. El will siempre es para improvisar, por lo general, con cosas que no estamos, que en el momento decimos que van a pasar, ¿verdad? Por Sí, Will ejemplo, no. voy a estudiar, ¿verdad? I will study. Lo planeé ahorita, pero no quiere decir que vaya a pasar, ¿ok? En cambio, I am studying tomorrow morning, es fijo que sí va a pasar. Entonces, present progressive para ese escenario. Okay. Y es el mismo present continuous. Es la misma estructura de present continuous o progressive. Lo único que va a indicar que usted está hablando en un futuro es que ocupe una expresión a futuro al final de la oración. Si yo le dijera la misma oración, Oliver, si yo le digo, Winter is starting, y ahí me quedo, usted entiende, ahorita está pasando. Ah, ahorita está empezando el invierno. Winter is starting, Oliver. ¿Ok? Presente progresivo. Pero si vengo y le digo, Winter is starting on May the second, esa expresión a futuro ya lo vuelve a futuro. La misma estructura. La misma estructura, solo que ya lo está diciendo con una fecha adelantada. Exacto. That's it. De ahí la Sí. importancia de usar las time expressions y conocer cómo decir fechas y eso. Pero eso Sí. es todo. Ahora, y estas expresiones se usan también para question. Sí, la misma estructura la puede preguntar. Por ejemplo, igual, mismo escenario. Mire, usted me pregunta, Miss, is winter starting right now? Miss, y el invierno está empezando ahorita. Y yo, sí, está lloviendo, ¿verdad? Miss, is winter starting right now? Lo único que hago es que en vez de decir winter is, digo is winter. El verbo to be va al principio en la pregunta. Sí. De ahí, Okay. el mismo ING, sujeto ING. O me Sí, puede preguntar a futuro también. Miss, is. ese es el normal presente progresivo, ¿verdad? Exacto. Porque el Exactamente eso. progresivo es lo que sucede en este momento, ¿verdad? Is Y me winter puede. starting right Ajá. Y now? si. Ajá. Y si me quiere preguntar a futuro, ¿cómo sería? Is winter starting on June. Exacto. Y ahí usted ya me está preguntando para futuro. Misma estructura, presente progresivo, pero usted me está preguntando a futuro. Y eso es Okay. todo. Ajá. Sí. Ahí quizás eso casi no lo, eso para mí era nuevo, así como me lo ha explicado, pero está muy bien. Es más fácil. Perfecto. Sí, de hecho es más fácil de usar porque es la misma estructura, no Es lo le mismo. cambia nada. Sí, por eso yo ahí me he confundido porque hace años pues le enseñaban el will, going to y eso, pero esto es más práctico. Por eso Es yo más práctico. me perdí. Sí, Por pero eso qué me bueno que perdí. ya lo agarró Oliver. Así que igual Sí. vamos a seguir practicando. Mañana me falta un tema que darles. Lunes y martes es pura práctica de todo el mes, de todo lo que se ha visto en el mes. Así que van a estar haciendo bastante conversación y ejercicios. Perfect teacher. Thank you. Ok, eso sería todo entonces, Oliver. Pase feliz noche, lo veo mañana. Have a good Okay, night. good night. Good night.